Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en uno de los municipios con una gran trayectoria a nivel histórico, cultural de nuestro país, el Pulgarcito del Salvador. Nos encontramos nada más y nada menos que en Izalco, exactamente. Estamos acá en Izalco y vamos a conocer un poco más sobre la historia de este impresionante destino que tiene para ustedes. Una gran historia, una gran cultura que data de muchísimos, muchísimos años atrás y que se ha venido compaginando también la parte precolombina, la parte indígena. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de la historia y acompáñenme para que podamos hacer juntos este recorrido. Nos vinimos para este restaurante aquí en Izalco. Déjenme comentarles, dentro de su carta, el lugar se llama El Alba. Está siempre muy céntrico de Izalco y tiene una gran variedad de entradas, ensaladas, aves, mariscos, pastas, carnes, bebidas y postres. Es de hecho algo muy, muy exquisito el tipo de comida y sobre todo el tipo de ambiente que ustedes pueden encontrar aquí, porque es un ambiente muy acogedor y también muy así como artefactos y cuestiones bien antiguas, pero que envuelven y encantan a todo el que viene. Así que cuando vengan acá a Izalco, ustedes van a disfrutar de esta exquisita comida. Así es que vamos a ver un poquitito más de los platillos que vamos a degustar y también un poquitito más del local para que ustedes también lo conozcan. Continuando con ese impresionante destino, vamos a presenciar en este segmento de Vagando una historia que data pues ya de muchísimos años respecto a la tradición pues de Semana Santa, específicamente el día viernes, que aproximadamente tiene una gran cantidad de historia y cultura acá en Izalco, que también de la gastronomía de este lugar impresionante. Son unas pupusas en el pupusódromo, que son unas pupusas chiquititas que pueden ustedes venir a degustar. Y específicamente en este día de esta semana, Semana Santa, que es de las más importantes de las tradiciones a nivel pues, del Salvador, ustedes pueden presenciar esta bonita y religiosa también actividad que ustedes pueden venir a disfrutar en familia y hacer turismo familiar, turismo cultural. Queda hecho pues la procesión de los Cristos de Izalco, que data pues de ya muchísimos años y que relativamente pues tiene de la tradición precolombina, o sea, parte pues de esta iglesia que la vamos a ver también y vamos a recorrer parte pues de esta procesión. Déjenme comentarles que Izalco pues tiene también su toponimia, que proviene pues del idioma pues náhuatl, que significa, según pues los historiadores de Izalco, de raíces náhuatl, it's obsidiana, de casa y lugar. Entonces se traduce como ciudad de las casas de obsidiana.
Además, podemos conocer dentro de este importante municipio, que tiene una altitud de 389 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 175.9 kilómetros cuadrados, y que desde luego este lugar tiene la historia, pues, de la época prehispánica, desde la época en la cual se comercializaba, pues, también de lo del cacao. Vino acá, pues, el conquistador también Pedro de Alvarado, que tuvo su historia dentro de la conquista. Podemos mencionar muchos acontecimientos que provienen, pues, de acá, de ese impresionante municipio que ustedes pueden venir a visitar. Así es que, bueno, en este momento, pues, vamos a ver parte, pues, de la procesión y vamos a dar paso. Y bueno, no les quito más tiempo para que ustedes puedan observar y vean qué hermoso se dice este día, pues, para la Semana Santa. Así es que no olviden, por favor, siempre suscribirse, activar la campanita para las notificaciones y desde luego compartir esos videos que están llenos de historia, de magia, de cultura y de mucha aventura. ¡Saludos! We'll be right back.